Y la policía está buscando a un secuestrador que, tras llevarse a una menor de 6 años en su camioneta, la arrojó del vehículo en marcha al ser descubierto en Chaclacayo. Las autoridades han logrado dar ya con el vehículo y con un presunto cómplice quien estaba manejando la camioneta. Nos dirigimos al hospital de Huaycán con la niña que agraviada y juntamente con su mamá. La niña ha sido secuestrada por un vehículo, al parecer Hyundai, con lunas polarizadas. Fueron los vecinos de la zona del Vallecito en Chosica quienes actuaron a tiempo y pudieron rescatar a esta pequeña de 6 años, luego que el hombre que la secuestró la arrojó de la camioneta en marcha al ser descubierto. Niños, somos madres de familia de nuestros niños, señores. No es justo que pasen con la niña. La tarde del jueves, policía del Escuadrón de Emergencia Este 2 acudió al socorro de la pequeña ante el llamado de los vecinos. Herida con raspones en el cuerpo, la trasladaron hasta el hospital de Huaycán junto a su madre. Según los vecinos, la menor se encontraba sentada en la puerta de su casa cuando un hombre de la zona, al que identificaron como José Pizacruz, la subió a la fuerza a su vehículo, esta camioneta blanca que horas después fue intervenida y que además se encuentra a su nombre. Según informó la policía, el hombre cuenta con denuncias policiales por violencia familiar, coacción, agresión y hurto agravado. La gente ya está indignada, ya la van a... La gente misma vamos a ir a su casa, la van a tumbar, la vamos a quemar. Con las unidades policiales de la zona, vamos a continuar para la ubicación y captura de este presunto delincuente. Esta madrugada el Escuadrón de Emergencia Este 2 intervino en Chaclacayo, la camioneta implicada en el presunto secuestro. A bordo iba Luis Vázquez Garay, quien asegura no fue quien intentó secuestrar a la pequeña, que él solo manejaba el vehículo. El caso lo investiga la Divincri Chaclacayo, donde el sujeto se encuentra detenido. La policía continúa tras los pasos del secuestrador.